Hola, muy buenas y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a conocer Genially. Genially es una herramienta que nos va a permitir crear recursos gráficos muy potentes, ¿vale? Presentaciones, infografías, imágenes interactivas, una serie de recursos digitales interactivos y que van a llevar más allá las presentaciones de forma clásica, ¿vale? Por esa interacción que nos va a permitir integrar en nuestras presentaciones o nuestros recursos digitales. Si queremos conocer Genially, tendremos que acceder a genial.ly. Accederemos al idioma correspondiente y en la parte superior tendremos el botón de registro o de acceder. La primera vez nos registraremos en Genially, lo podremos hacer por otras cuentas, por diversas cuentas, y en este caso voy a entrar no solo por mi cuenta, voy a hacerlo por mi correo personal, ¿vale? En este caso, bueno, voy a acceder porque ya tengo cuenta. Y una vez que esté dentro, llegaremos a la interfaz del escritorio, ¿vale? Veréis que en la cuenta ordinaria todas las presentaciones quedarán aquí libres y organizadas, pero no por carpetas. Y en la versión premium podemos hacer carpetas que organicen nuestros recursos, ¿vale? En este caso yo tengo la cuenta premium que nos va a permitir principalmente tres cosas: crear carpetas, utilizar plantillas premium y por último la descarga de contenido. Entonces, son las tres grandes características de la diferencia entre la cuenta ordinaria y la cuenta premium. Con una cuenta ordinaria podemos hacer mucho, con una cuenta premium podemos hacer un poquito más, ¿vale? Porque podemos descargarlas para trabajar de forma offline si no tenemos conexión o utilizar esas plantillas premium que son bastante interesantes por la diversidad y la elegancia o la calidad de esas plantillas, ¿vale? Voy a hacer la explicación de todas las funciones básicas para que veáis que con una cuenta ordinaria puedo hacer mucho, mucho en Genially, ¿vale? Bien, este sería el escritorio donde tengo todas las creaciones, la papelera, incluso puedo hacer destacadas, ¿vale? Para organizar uno de los recursos como destacado, le podríamos destacar, ¿vale? Bien, en este caso voy a crear un nuevo Genially y cuando voy a crear un nuevo Genially puedo o buscar una plantilla o buscar las categorías de plantillas. Si en este caso quiero hacer una presentación, pues voy a presentaciones, ¿vale? Me aparecerán todas las presentaciones. Si tiene el nuevo, es que es una plantilla nueva, pero si tiene la estrellita, es que además es premium, ¿vale? Todas las que veáis nuevas o veáis sin estrellita las podéis utilizar, ¿vale? Las que veáis con estrella son plantillas premium que necesitaréis una cuenta de un nivel superior, que es la cuenta premium que os comentaba. ¿Veis la calidad y la cantidad de plantillas y recursos que nos ofrecen para poder interactuar y hacer nuestras presentaciones? Y así nos pasará con todo tipo de plantillas, ¿vale? Infografías, lo tengo aquí en la parte izquierda, infografías horizontales, verticales, en diagramas para poder trabajar con presentación de contenidos, las herramientas gamificadas de preguntas, los quiz, los juegos o los espacios o los escape room, ¿vale? Imágenes interactivas, solo es agregar una imagen y a partir de ahí poner botones interactivos, es con lo que es la práctica que os voy a enseñar. Video presentaciones, guías, materiales formativos, bueno, una serie de recursos bastante potente, un banco de recursos muy, muy, muy grande que podremos trabajar con ellos, ¿vale? Si yo en este caso en presentaciones quiero seleccionar una de las plantillas que ya tengo presentadas, como por ejemplo puede ser esta de aquí, simplemente la seleccionaré, diré, me enseñará la plantilla para que pueda saber cómo es el trabajo con esta plantilla. Y podré usar la plantilla. Cuando digo que quiero usar la plantilla, me dice qué diapositiva quiero copiar. Le puedo decir que todas y le doy a añadir, ¿vale? Me va a crear una copia en mi Genially y aparece ya el app.genially editor, ¿vale? Esta dirección de aquí no es la que tendremos que compartir porque al finalizar nuestra presentación tendremos que hacerla pública, ¿vale? Tendremos que decir que está listo. Bueno, nos aparece el escritorio, la interfaz de trabajo de Genially, en el que en la parte superior tengo el título. Automáticamente se irá guardando, ¿vale? Puedo agregar más páginas dentro de esta plantilla o puedo buscarlas dentro de otras creaciones, de mis creaciones o de plantillas de Genially. Es interesante trabajar con las mismas presentaciones, pero a veces con el mismo estilo ya tengo otro recurso creado en mis presentaciones y las puedo exportar, ¿vale? Bien. Aquí puedo agregar, como os decía, puedo verlo en lista o en cuadrícula para tener claro qué es lo que quiero trabajar. Cuando lo abráis en cuadrícula veréis que aquí aparece esta interfaz de lienzo de que es la dimensión de la diapositiva, el estilo, la transición entre una diapositiva y otra, si hay estilo o transición, en este caso es horizontal y no hay ninguno, pero puedo decir que la transición es horizontal en origami para que se doble, ¿vale? O en aparecer, bueno, y le digo que quiero aplicar a todos, ¿vale? Y aquí la navegación, me dice si es estándar con botones de navegación, si es video presentación y cada cuántos segundos va a pasar esa diapositiva, digo que cada 20 segundos pase sola,
¿Vale? O y al terminar que lo haga en bucle y lo aplico a todos. O en este caso, si quiero convertirlo en un microsite. En un microsite tengo que poner botones dentro de las presentaciones para poder movernos de una. Perdón, dentro de las diapositivas para poder movernos de una diapositiva a otra. Esto es cuando hacemos que para poder interactuar tengo que moverme por botones interactivos que luego veré. Video presentación y estándar que aparezca el botón de navegación. ¿Vale? Vuelvo a la parte de listado. Aparece un contenido, todo el contenido que podemos agregar. Una vez que está seleccionado, esto está bloqueado, pero lo podré mover. Lo podré volver a bloquear. Todo es interactivo, todo es editable. La herramienta es muy potente. Y la interfaz que han construido para diseñar nuestras presentaciones es muy, muy, muy potente. ¿Vale? Bien, voy a ir herramienta por herramienta. Después de las páginas tengo el añadir títulos. ¿Vale? Puedo hacerlo con títulos de estándar, de títulos, subtítulos o textos. ¿Vale? O agregando ya interfaz ya de texto ya creados. ¿Vale? Puedo agregar imágenes que puedo subir desde mi propio dispositivo, utilizar imágenes con fondo transparente. ¿Vale? Herramientas con fotografías libres de autor, como pueden ser Pixabay, herramientas de fotografías de Pixabay que directamente entrarían dentro de la presentación y las puedo utilizar de forma libre porque las han buscado una herramienta llamada Pixabay que son libres de derechos, ¿vale? Puedo utilizar GIFs que sacan de Giffree o puedo añadir mis imágenes dentro de una URL, mi Drive o mi Dropbox, ¿vale? Bien, eso es como agregamos imágenes. Simplemente sería seleccionarla. Recordar que fondo transparente nos van a permitir esta interfaz como estáis viendo, de no aparezca ese recuadro blanco, ¿vale? Tengo los recursos que puedo utilizar, además de las imágenes, pueden llegar iconos, formas, gráficos, líneas, ilustraciones, escenarios, ¿vale? O puedo crear estos elementos interactivos. Esta interacción me va a permitir que cuando ya agregue un botón, marcador, lo que sea, o un espacio invisible, aparezcan estos botones, ¿vale? Fijaros, cuando agrego un botón, me aparecen que le pueda bloquear, que pueda ser trasladado, que se pueda ser movible. Esto es muy interesante cuando queremos que nuestros alumnos arrastren un elemento de la presentación a otro. Cuando abren todas las presentaciones, cada uno es como una presentación distinta y pueden interactuar con la presentación. Si le digo que se pueda mover, ¿vale? Se puede arrastrar. Si no digo que no se puede arrastrar, esto se queda bloqueado y no se va a poder arrastrar, ¿vale? Aquí esto, ¿qué animación tienen? Cuando paso el ratón, cuando llega de entrada, es decir, yo puedo decir que cuando el ratón esté encima, esto se amplíe, ¿vale? Esto pasaría, que cuando pongo el ratón encima, esto se amplía. Pero este botón es muy interesante, este botón de aquí, que es el de interacción, me va a permitir que cuando ponga un elemento, ya sea una imagen, un texto, lo que sea, yo puedo hacer que vaya a un sitio web, poniendo la URL, abriéndose en la misma pestaña o en una pestaña nueva, que vaya a una página de la presentación. Esto es lo interesante de trabajar con un microsite, que yo voy poniendo botones que me mueven de una página a otra, ¿vale? Yo puedo decir que vaya a esta página, ¿vale? O que aparezca una ventana o que aparezca una etiqueta, ¿vale? La diferencia entre ventana y etiqueta, luego la veremos, es que me va a permitir que aparezca un pequeño elemento. Bueno, voy a hacer la prueba ahora. Voy a poner algo muy sencillo, botón. Lo voy a centrar. Esa es una interfaz, eso es un procesador de texto sencillo. Puedo añadir un enlace, una imagen, un vídeo o cualquier código HTML, ¿vale? Le voy a decir que guardar y cuando hago vista previa, cuando haga una vista previa, yo paso el ratón encima de este botón, lo que va a aparecer es que cuando hago clic, aparece una ventana que se llama botón, ¿vale? Si le he puesto imagen, vídeo, aparecerá esa ventana, ¿vale? Es muy recomendable que los vídeos no los mandemos a una página utilizando la función enlace, sino que agreguemos el vídeo directamente aquí, ¿vale? Con la URL, con la dirección para que nos integre directamente el vídeo. Lo estaba haciendo como ventana, ahora lo voy a hacer como etiqueta. Cuando le digo guardar, hago la vista previa y cuando paso el ratón, ya va a aparecer una etiqueta llamada botón, ¿vale? La diferencia entre la etiqueta es que cuando paso el elemento aparece una pequeña etiqueta diciéndome lo que es muy interesante para trabajar con imágenes interactivas. Que cuando paso el ratón encima me va a decir lo que es, o le puedo hacer la función ventana que quedará constantemente, ¿vale? Los Smart Blocks son ya recursos automatizados, ¿vale? Que me van a permitir meter gráficas y elementos. El botón insertar es que puedo insertar audio. Fijaros que aquí hay un audio y aquí hay un audio, ¿vale? Ese es el audio de fondo. Puedo añadir un elemento desde una URL con el recurso del audio. ¿Vale? O lo puedo subir si tengo la versión premium, ¿vale? Pero yo si no tengo la versión premium puedo tener hospedado ese audio que creo que suene cuando llegue una diapositiva
y poniendo la dirección acabada en MP3 sonará automáticamente, ¿vale? Pero hay que diferenciar esto de este botón de que quiero agregar audio, que puedo grabarlo directamente, subir la URL o subirlo directamente desde mi ordenador, ¿vale? Las tres funciones para agregar audio, ¿vale? Puedo agregar vídeo simplemente poniendo el enlace o de los dos grandes procesadores o subiéndolo con el vídeo a una carpeta pública de mi Google Drive, ¿vale? O puedo agregar cualquier otro elemento, agregando el código HTML de cualquier elemento, de cualquier actividad interactiva, cualquier recurso que haya creado en Internet, me lo va a integrar directamente en mi presentación, ¿vale? Para fondos, nada, simplemente es cambiar el fondo del lienzo o el fondo base, ¿vale? Que lo puedo cambiar, el actual es este, pero lo puedo cambiar desde el equipo URL o hacer con color una galería o las herramientas o las imágenes de Pixabay. Y las páginas ya lo habíamos visto, ¿vale? Cuando tenga la actividad ya creada, recordar que puedo en cualquier momento visualizar cómo está quedando. Y cuando la tengo creada, simplemente tocar al botón listo, me lo publicará públicamente. Si doy al botón reutilizable, podré hacer que una persona al llegar a esa herramienta pueda, al llegar a esta presentación que le haya compartido, pueda ver mi presentación y reutilizarla, es decir, hacer una copia en su Genially, ¿vale? Automáticamente cuando decimos que es reutilizable aparece en mi perfil social. Ahora os diré qué es esto. Lo podemos desactivar para que no aparezca. Le daré el nombre y la descripción, ¿vale? Y la versión premium sí que nos puede permitir hacer las presentaciones privadas y poner contraseña, ¿vale? Pero en la versión gratuita pues tendré todas esas funciones, que es bastante potente. Y digo que listo y me va a decir si la quiero descargar. Recordar, estrellita, es versión premium. Si le digo descargar, me dirá en qué tipo de descarga, en PDF, en imagen o sin conexión, que me descargará un archivo que puedo abrir con un procesador, con un navegador, ¿vale? Pero en cualquier momento, una vez que ahí puedo dar el presentar, pero aquí, que estaba buscando esto, me aparecerá el botón de compartir, ¿vale? Esta es la dirección que tendréis que compartir si queréis que lo vean vuestros alumnos, que podéis copiar y ver, el código para insertarlo en un lugar, en un sitio web, como puede ser un site o un blog, ¿vale? Con el código HTML. Pero el potencial de la herramienta es que una vez que tenga la presentación ya colgada en Internet, pues podré interactuar con ella, en este caso con botones de navegación, porque no lo hemos convertido ni en una video presentación ni en un microsite, ¿vale? Podré ver todos los recursos que se van creando con esa transición que había implementado para todas las diapositivas. Y nada, trabajar con esta herramienta, que es bastante potente, porque cuando llegamos a ella simplemente tendremos que ir sustituyendo el contenido por lo que deseamos sin problema y podremos hacerla interactiva. Recordad, siempre que os pongáis encima de un texto aparecerán en la barra de edición de texto, y siempre que nos pongamos encima de una imagen, la herramienta de edición de imagen, ¿vale? En la que podéis hacer que sea movible, recortar, bueno, traer adelante, bloquear, mandar a la papelera, bueno, las funciones básicas, ¿vale? Bueno, espero que hayáis visto el potencial que tiene Genially. Y antes de acabar, deciros que además de esto, lo que podemos hacer es que sea colaborativo, es decir, si le ponemos la dirección de la persona que queremos que colabore con nosotros, a tiempo real podrá hacer esa presentación, podremos interactuar en la misma presentación, ¿vale? Recordad que una vez que lleguéis al panel principal, os pondrán todas las presentaciones o todos los recursos creados. En este caso dice que es reutilizable y le podréis presentar, le podréis añadir un colaborador, podréis obtener el enlace. Recordad que los tres puntos unidos por dos líneas es el símbolo internacional del HTML, perdón, de Internet, y que nos permite dar pues el enlace, el HTML y distintos elementos de red, ¿vale? Los tres botones podremos volver al borrador, la presentación, renombrarla, moverla, es decir, en este caso moverla no porque no tendréis carpetas, duplicarla para hacernos una copia, enviar una copia a alguien y mostrar en nuestro perfil social, ¿vale? Esto de mostrar nuestro perfil social es que cuando accedemos a nuestro perfil, aquí a nuestro perfil, la configuración de cuenta, pues puedo decirle que tengo un perfil social o desactivarlo, para que realmente cuando accedamos a nuestro perfil social pues puedan ver las presentaciones que tenemos compartidas. Estas son las que tengo compartidas yo y esta es la que acabo de publicar, ¿vale? En cualquier momento podéis decirle al volver a Genially que esta presentación pues no queréis que aparezca en vuestro perfil social, ¿vale? Bueno, espero que sacáis partido a esta herramienta muy potente para crear recursos visuales, que es Genially. Un saludo y hasta pronto.